Bueno, esa gracias. Esa canción es linda, ¿verdad? Que esa es una de mis canciones favoritas, te la pido de rodillas para cuando tú tienes que pedir perdón. Para... Esa es una triste, ¿por qué? ¿Por qué no, se pone triste? Espera, Vamos. Ahí va. Vamos. Saludos, besos, abrazos. Espera. La nave del olvido no ha partido. No condenemos el naufragio, lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor. Espera que quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias. 407. Toda nueva que moriría en mis manos si te vas. Espera un poco, un poquito más. Felicidad. Espera un poco, un poquito más. Aún me quedan alegrías para darte. Tengo mi amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendía mi mañana si te fueras. Hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoro que tú no. Espera un poco más. Me moriría si te vas. ¡Woo! ¡Yeah! ¡There you go! ¡Woo! ¡Oh! ¡Fuerte aplauso para José! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Saludos! Hacer otra pregunta, ¿y ustedes les gustaría algún día los tres juntos hacer un trío por ahí? Claro, tema? Por supuesto que sí. ¿Se puede? Siempre hay oportunidades. ¿Sí? Y más que andan de moda mucho las fusiones ahorita. ¿Las fusiones? ¿Sí? Las fusiones. Las fusiones. Juntarse tus perros revueltos. Sí. Pues quiero que sepa que esa entrevista, pues, híjole, la gente tiene muchos likes aquí porque sabes que no es tan fácil como lo había dicho Betty antes que se juntaran lo he hecho antes. No, es la primera vez, realmente lo que te digo que está muy, muy rico ahorita la tarde. Yo he estado aquí varias veces, igual que como mi hermano Elmer. Y es totalmente la gente ahorita que nos está viendo, es espontáneo, es ahorita la magia está fluyendo, la energía está fluyendo, es totalmente en vivo y bueno, eso es lo bonito, ¿no? De que no hay nada aquí prácticamente escrito ni ensayado, no tenemos ensayado, no tenemos nada. No tenemos ni un guión. Nada. ¿Esa llamada quién será? Vamos a ver. ¿Con quién hablaremos? Buenas tardes. Gracias a ustedes que están ahí pendientes, muchas gracias. Hola. ¿Con quién hablo? Con
Frozy, Alfredito. ¿Cómo te llamas? Lizeth. Lizeth, mi morena. Mi morenaza de fuego, un fuerte saludo para ti, mi chula, que siempre está al millón la Lizeth. Lizeth, todo el tiempo está al 100. ¿De dónde estás hablando? ¿De qué parte te reporta, mi reina? ¿De qué parte? De Oklahoma. El aplauso fuerte para ella, que le está reportando. Gracias. Ya, primera llamada para Lizeth. Lizeth López. Lizeth López. Lizeth López. Gracias, Lizeth, por estar apoyando a Alfredo Sicario, ¿ok? Muchas gracias por el apoyo que me les das. Muchas gracias, corazón, de verdad, Dios te bendiga. Y pues sigue escuchando el programa, sigue escuchando la radio. Pide la música de él, ni al caso, va a estar buena esa canción, ni al caso, porque la quiero tener en un primer lugar. A echarle ganas, ¿ok, mija? Gracias, bye bye. Gracias, mija. Y sigue marcando, márcame. Gracias, otra vez a 323-407-4201 para que saludes a tu artista favorita, que los tengo. Alfredo Sicairos, de Culiacán, Sinaloa. Tenemos ahí por allá a José Montes de Oca de Guadalajara, Jalisco. Y tenemos a este señor Elmer Cortés de por allá del Burgarcito de San Salvador. Burgarcito, ya, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos, de verdad, estoy emocionada, ¿eh? Mira, me estaba ¿cómo diciendo... te sientes? Pues me siento muy, muy contenta con esta, con este show que tienes, Betty, porque en realidad hoy es un día muy especial y has juntado a estos tres muchachones. Para que son diferentes géneros de música y pues la gente le ha encantado realmente que ustedes estén los tres compartiendo acerca de sus vivencias, acerca de su música. No, nosotros encantados de la vida, que la gente nos permita entrar en sus corazones, en sus hogares, que nos permitan compartir nuestras historias y más que nada que sepan exactamente cómo nos hemos forjado esta carrera, cómo nos hemos forjado esta decisión que hemos hecho, ¿no? Porque yo lo digo, y yo creo que también mis compañeros de igual manera, si nos levantamos todos los días y tenemos ese sueño de hacer lo que estamos haciendo, es porque realmente nos apasiona, vivimos de esto, realmente yo vivo de esto, yo lo gozo. Hay días que, como todos, ¿no? A veces estoy así un poquito bajo de energía, pero de repente me pongo yo a ver todo lo que hemos logrado y digo, no, o sea, me encanta a mí estar delante de la gente, enfrente de la gente, cantándoles, componiendo, y creo que eso es lo bonito, que la gente vea que al igual como cualquier otro ser humano, pues también hacemos nuestro esfuerzo, hacemos también trizas ahí lo que se ocupa de hacer para poder estar con ellos y poder estar también uno siempre en este caso componiendo, cantando para ellos, y creo que es lo más bonito, es el resultado más bonito. Así es. En verdad que sí. Y aparte de que lo que más me gusta de ustedes es que le cantan al amor, ¿no? Le cantan a la música bonita. Le cantan al amor, le cantan al desamor, le cantan a sus vivencias, le cantan a todo más que nada. Así es, para que, yo creo que más bien para que la gente se identifique por sí misma, ¿no? Porque mucha gente de repente dicen, ay, qué puras canciones de amor. Si el amor no existe, un ejemplo, ¿no? Yo digo eso. Bueno, la güera anda decepcionada, ¿no? Y hay otras personas que dicen, oye, que me gustan esas de desamor, que porque me llegan a mí, échale de esas porque me antoja como ponerle en la troca, ¿no? Un decir. Y hay otras personas que les gustan las de amor. Claro. O sea, le gusta encerrarse en su cuarto, apagar la luz, cerrar los ojitos y soñar o recordar tal vez algo que vivieron, que esa canción les motiva a hacerlo, ¿no? Entonces, claro. Creo que es lo bonito de que haya gustos para todo tipo de gente. Pero se dan cuenta que hay en un momento, yo sé porque todos ustedes tienen temas variados, ajá, donde hay momentos en el sentimiento de las personas donde se van a su disco y el día que se sienten alegres, pues tocan un tema musical alegre, sí, que ustedes tienen, o el día que se sienten tristes también lo hacen. Ponen la triste, exacto. ¿Y te vienen para los Sanchos? ¿Para los Sanchos también ahí? Para cuando te ponen el cuerno. Bueno, eso es para la gente que es lo que... Es que lo te lastiman. Que así, pues. Que te traicionan. Que te dicen cuántas son. De repente un que otro corrido
sano, pero que hable de que muchas veces identifica gente, por lo menos la música que yo grabo, lo que más se acerca a un corrido de lo que yo he grabado, es de la gente que le gusta salir al baile, que le gusta traer la música en su camioneta fuerte, que llega con sus amigos y se avienta unas chelitas o un vinito. O sea, algo así que haya gente que se identifique, que digan, esa canción como que me la hicieron a mí, aunque no vaya directamente para alguien, ¿no? Entonces, yo casi siempre veo y trato de que las canciones vengan variadas para diferentes tipos de personas. Exactamente, y los tres han hecho discos así. Sí, no, definitivamente, por ejemplo, yo en mi caso, ahorita en mi segundo disco ya como solista, Tócame Suavemente, comparado a Me Quedé Sin Nada es un corte totalmente acústico, más rock pop, por decirlo de esa manera. Tócame Suavemente es totalmente electrónico, pop, es para hacer bailar a la gente, o sea, vas a una fiesta y es tener la energía siempre arriba, ¿no? Pero lo que siempre no trato de deslindarme es, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Por ejemplo, los temas románticos, porque hay forma de fusionarlos con las tendencias que se están dando ahorita, dijéramos, en lo mío, de lo electrónico. Nunca pierdo, por ejemplo, esa dirección, ¿no? De siempre estar de alguna manera inspirado por las mujeres, que viene siendo la musa del artista, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, me gusta dar esa propuesta diferente en cada disco. Inclusive ahorita lo que está trabajando es totalmente diferente a estos últimos dos, porque siempre me ha gustado tener ese reto. Y que la gente se pueda identificar, como dijo aquí mi compañero también, es importante, ¿no? Que el disco lleve ese prisma, que lleve esa gama de colores, porque es muy padre cuando la gente se puede conectar con diferentes canciones. ¿Con quién hablamos? Hola. Hola, con Rafaelita Burgos. A ver, ¿a quién quieres saludar? Rafaelita. Ay, a un muchacho bien guapo ahí de Sinaloa que está por ahí. Ya lo están mirando, ¿ah? Mi Rafaelita chula. Un saludote a mi paisana, Rafaelita. ¿Qué le quiere decir Alfredo a Sicairos? ¿Ah? ¿Qué le quisiera decir a Alfredo? Tira los perros. Y los gatos y la chiva. Todo lo que caiga. Una 45 por ahí, ay, pues aquí tengo mis guapetones. Aquí estoy bien bendecida con tres chamacones bien guapetones. Adiós, amor. Me voy de ti, esta vez para siempre. Hola. Ya que lo están viendo. Rafaelita, andas con todo, hija. Sí, lo estamos viendo. Gracias, mija, de verdad, por el apoyo. Un saludo para Sinaloa. Arriba, Pueblos Unidos. Allá soy yo también de Pueblos Unidos, ¿eh? Yo me crié en Pueblos Unidos. Y arriba Unidos. La pupusa también, por eso. Ándale. Eso. Arriba los sicarios del comedero y de Pueblos Unidos. Ay, ya me dio hambre, ya cállate. ¿El cevichito qué onda, pues? El ceviche, sí, bien bueno, allá por Sinaloa, ¿eh? Dile a que te lleve. Ah, ya le dije a la güera que me la voy a llevar. Vamos a Sinaloa, ¿verdad? A comer cevichito. A todos. Vamos a todos a comer. Vámonos los todos, vamos a todos. Vamos a Sinaloa. Ande, pues estoy muy bien. ¿De qué parte te reportas, mija? ¿De dónde te reportas? De acá del lado de Santa Cruz, California. ¿De dónde? Santa Cruz, California. Santa Cruz, California. Cerca de San José. De por ahí lado. Un saludo para allá toda la gente. Qué bárbara, pues de verdad gracias por el apoyo y por haber hablado. Muchas gracias. Gracias. Ahí van, están cantando los chamacones. Aquí no, están cantando bien fuerte. ¿Ok? Mándales beso, mija. Besitos, mándanos. Sí, gracias. Esos corazones, gracias. Mándale así. Mándanos besitos con babitas así. Muchas gracias, corazón, de verdad, por el apoyo que le das a mis estrellas, a mis chulos aquí, mis chiqueados. Les encanta que son chiqueados, hombre. Chiqueados como el norte. Son chiqueados. Aquí los voy a apapachar.
Mírala. Cuídate mucho. Bye bye. Bye, mija. Acaparador. Qué bárbaro. ¿Estás acaparando? Mira, a mí me gustaría echarme un tema, hablando del amor y la amistad. Ese es un tema que viene en el segundo disco, se llama Tal y Como Eres. La letra habla exactamente de eso, de que no importa cuántas cualidades o cuántos defectos tenga la persona, si realmente la quieres y la amas, tal y como es. O sea, no hay cierre, como decimos allá en Guadalajara, ¿verdad? Algo así. Fue tu forma de preguntar y tu sonrisa a seguir que dio paso a dibujar este momento para vivir. El pasado te hizo dudar de tu belleza sin igual. Te quiero tal y como eres, no cambiaría. Defectos y virtudes. Te quiero tal y como eres, tan perfecto para mí, provocando inquietudes. Platicamos de tu vida y de mi vida. Tenemos mucho en común. El pasito que me gusta. Mientras la lluvia fue la guarida. Te quedas así. El pasado te hizo dudar. Esa belleza sin igual. Te quiero tal y como eres. No cambiaría nada en ti. Con defectos y virtudes. En un sueño de pasión. Te quiero tal y como eres, tan perfecta para mí, provocando inquietudes. Quiero tal y como eres, tan perfecta para mí, provocando inquietudes. Se enchina la piel. Así era. Y luego me está haciendo. ¿Cómo es que me pongo a bailar yo aquí solita aquí? ¿Cómo bailo? Dale, dale, hasta que me gusta que la bailar. Ese paso que se avienta, la voy a hacer. Como que, como no, 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 yo lo interpreto. No, que, hazlo, que, hazlo como lo hace. Claro, ¿sabes cómo lo interpreto? Pienso yo que como que quiere decir la güera, te lo doy, me lo traigo. Te lo doy. Eso es lo que pienso yo. Lo que pasa no, es que yo creo que es otro paso. Yo lo que es como una curia. Y no toca. No, eso no. Ahora va. Ahí estamos improvisando. Mira, güey, no te doy. Tienes tres versiones. A ver, dime. Tienes tres versiones ya. Ya son tres versiones. Vamos a hacer canción. ¿Pero qué les parece? A ver, ¿de qué les parece? ¿Cómo es? Dile la verdad. ¿Cómo te? ¿Qué fue? Te lo doy. Te lo doy, me lo quitas. Te lo doy, me lo quitas. Te lo doy, me lo quitas. Ver, no tocar. Mira, güey, no te doy. Él me dice, ese bailarito que tú te avientas, simplemente cuando estoy tocando la yo música, la transmito. Por ese bailecito que se ve. Me gusta cuando empieza.
Y más la mía, no, y la mía la bailas así como más, como más. ¿Te gusta? Así, como más fuerte, así. La de ni al caso, no está como la. Ni al caso. Oye, güey, y falta versión remix, ¿eh? Falta versión remix. A ver, a ver. Mira, güey, botonazo. Mira, güey, botonazo. Cada uno de ustedes tiene su estilo, ¿no? Sí. Qué bárbaro, los quiero mucho, de verdad. Gracias por estar aquí conmigo y apoyarme también a ustedes, ¿sabes? Porque si ustedes. Y... Oye, güera. Entonces, yo quiero cantar también un pedacito de una canción baladita que traigo en mi disco. ¡Dale! Que vamos. Se llama Por Ti Viviré. ¡Ay, gracias! Voy a cantar un pedacito de la canción es baladita. No saben qué corre, a ver cómo va. Quiero saber si tú me extrañas. Quiero sentir que estás enamorada. Quiero escuchar de tus labios palabras, palabras de amor, que digan que me amas. Dime si yo vivo dentro de tu alma. Sabes, amor, te deseo y me haces falta. Porque tú ya eres dueña de mí, sin saber que estás dentro de mí. Dilo ya, no puedo esperar más, solo sé que por ti viviré. Ahí está, mi güera. Yo también voy a cantar una para el amor. Claro, a capela. Esa canción viene en el disco nuevo que próximamente. Qué bárbaro. Se llama Por Ti Viviré, corazón. Oye, pura música buena estás sacando. Es lo que te estoy diciendo, que pura variadita para todo. A ver, dale ni al caso, otra vez dale poquito aquí ni al caso. Dale. Pero ¿quieres el ni al caso o cómo empieza? Como para grabar aquí, porque lo voy a subir a un lugar. Ok. Vámonos. Según tú, ando con otras. Que ya no me bastas, me la rayas y te enojas. Puede ser tu inseguridad, que conoces mi pasado y ha causado tu frialdad. No interesa lo que piensas, las cosas ahora son distintas. Es tan abstracto lo que tu mente imagina. Ni al caso vienen tus comentarios. Deja de estar pensando que te pongo el Sancho. Es cierto que antes era ojo alegre, pero te juro que ahora soy un santo. Ni al caso que de mí estés dudando. Deja de estar alucinando y amantes inventando. Con tus caricias de mujer lograste exterminar el mío diablo. Contigo me basta y me sobra, porque estoy enamorado. Y el finalito es, contigo me basta y me sobra, porque estoy tum, tum, enamorado. ¿Ya vieron? ¿Vieron el bailecito? El bailecito que se me entiende. Es que la... Al caso vienen tus comentarios. Qué buena esa, vale. O sea, yo no sé cómo explicarlo. Como estoy aquí transmitiendo yo solita, pero estoy solita. ¿Quién me mira? ¿Quién me? Estoy solita, no, yo según estoy solita, pero estoy entre millones de gente. No, hombre, mija, según tú estás sola, pero todos los que te observan. O sea, te están viendo todo. Por eso no la interrumpimos. Puedes decir eso, sí, claro. Si yo soy tu fan. Me pongo a bailar, yo que me pongo a disfrutar. La es un relajo aquí solo. Claro que sí. Yo bailo, yo, sí. Y más cuando canto por ahí, unas por ahí, ¿verdad? Y más por, tengo sed, tengo la de que te tengo sed, me encanta. A mí se me fascina, salud. Se china la piel, eso. No sé. Algo hermoso. Quiero que la cantes para que la escuchen acá. Yo creo que la... ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿No lo habían oído? No, quiero que la escuchen. Escúchala. La primera. Dale. Yo la voy a grabar. Me encanta. Claro. Sigue así. Hoy dice la Rafaelita que la invita. Nunca me es suficiente. Entrega, quiero más. Yo me vuelvo impaciente.
siente. Concede lo que me das, tus caricias van presente y me causan ansiedad de sentirte nuevamente y de ver tu intimidad, compasión de gran mujer, me consumes en tu piel. Mi gente te quiere ver, queremos ver a la mujer aquí. Me haces enloquecer, tengo sed, sed de ti, tengo sed, sed de ti, de los besos que me das, de tu entrega apasionada, de tu canto al aire libre, cuando explota. Al amar tengo sed. Ya se va en primer lugar esa canción. Gracias. Cada segundo. Saludos a Leace. Quiero hacerlo eternidad. No quiero que pase el tiempo. Esto tengo bajo esta. En tu piel encuentro paz. Compasión de gran mujer. Con ternura de una niña, me haces enloquecer, tengo sed de ti, tengo sed de ti, de los besos que me das, de tu entrega pasional, de tu canto al aire libre. Cuando explotas al amar, tengo sed de ti, tengo sed de ti, de los besos que me das, de tu entrega pasional, de tu canto al aire libre, cuando explotas al amar. Tengo sed. Muchas gracias. ¡Qué bárbaro! ¡Bravo! ¿Qué te parece esa canción? Está buenísima. Muchas gracias. Qué bárbaro los tres. Tienes que escuchar la banda, güey. Tú cantas banda romántica. Sí. ¿Eh? Bueno, sí, muchachos, tienes que escuchar, tienes que escuchar la canción. La que está en género de banda. Ah, la grabaste. Sí, en género de banda la grabaste. Aquí es un chico que quiere saludos. Se llama Ale Arce y él ha estado conectado. Ale Arce, un gran saludo, José Montesioca, Elmer, Alfredo Sicairos, compadre, un fuerte saludo. Saludos, gracias por estar pendiente. Sé gracias. Que su música está súper buenísima, muchas que gracias. Todo nos felicita por el programa, que todo está súper lindo. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Muchas gracias. La gente está bien contenta, de verdad, y tengo muchos saludos. Es un programa diferente, la verdad que hacer improvisado, la verdad que... Está improvisado, es cuando hacer algo diferente. Yo creo que José y yo traíamos quizás un par de canciones, yo dije, voy a poner mi música, el CD, escuchamos bonito, y canto dos canciones y me voy. Ya le dije a Leticia, pásame allí la lista de canciones. Pues ahora la verdad que ya no nos vamos a querer ir de aquí, ¿verdad? Yo estoy bien contenta, aquí se acabamos a las 9 de la noche, ¿qué hora son? ¿Qué hora son? Ni sé, a ver... Ustedes temprano, 8:25. ¿Todavía nos quedan qué? 8:25. No sé por ahí, ¿verdad? No sé si están por ahí todavía. Dime todo, ¿dónde estás? Sí, que es mi mamá, que yo soy extranjero. Soy extranjero, yo aquí. Y luego. A un lugar que te encanta, vas a ir. Ah, sí, gracias, así. Ajá. Me gusta mucho el lugar. Yo estoy por Instagram, tengo muchos seguidores en Instagram. Un saludo para mi compa Héctor Ibarra. Héctor Ibarra, un saludo para hasta Tapuliacán, compadre. Saludos para Minerva Román, que nos está sintonizando y escuchando desde la Ciudad de México. Para Diana, la que es mi publicista, la que tiene, para que se agreguen a ella. Diana, por favor, agréguense a ella. ¿Diana? Esa es una amiga de Anita, ¿no? Ya la tienes de amiga Diana. Sí. La que tengo el club de fan de Reventón Musical. Ya se sí, vieron ahí. Sí, muy linda ella, la verdad que muchas gracias. Es una persona que me apoya muchísimo a mí. Muy amable también. Muy amable también. Lo bueno es que es bien profesional. Cuando hemos intercambiado mensajes por inbox, la verdad que muy profesional. Así que yo sé que está viendo ella, está pendiente. Está, no, mira, está así. Está viendo, ¿verdad? Bueno, un beso, fuerte abrazo. Gracias por ser como es, muy linda, muy amable, la verdad. ¿Me tiene tu pie de trabajo esa mujer? ¿Serio? Yo trabajo muchísimo. Bueno. No, que antes no he trabajado. ¿Te acuerdas, Juancito, que antes no trabajaba? No, ya, ahora jódale. Yo quisiera aprovechar
para dedicar esta canción a todas las chavas que están allá afuera escuchándonos, porque el mañana no lo tenemos asegurado. Vivir el momento. Vivir el momento, exactamente. Una llamada más, agárrala, espérame. Otra llamada más. Vamos a ver, ¿con quién hablamos? Soy Irene Polanco. ¿Cómo andamos, mija? Bien, bien, aquí saludándonos a los tres. ¿A cuál te gusta más? Los tres cantan bien bonito, yo siempre los he seguido a los tres. José Montes de Oca, él sabe que uno lo he seguido. Qué linda, gracias corazón, gracias, un beso para ti, mamá. Gracias por estarnos pues sintonizando, escuchándonos aquí en nuestro relajo. De veras que es muy padrísimo escuchar tu voz, saber que estás aquí con nosotros compartiendo este momento. Y bueno, pues me llena de mucha emoción saber que estás aquí. Bueno, y bueno, vamos a aprovechar a cantar. ¡No chilles! Entonces. ¡No chilles! ¡Me estoy aguantando! ¡No chilles! Como macho de Jalisco. Mija, ¿qué te parece el programa? Platícame, ¿qué te parece este programa? ¿Cómo es Estrellas de Farándula? Está bien bonito, que siga así tu programa, sigue invitando así más y está bonito. Me gusta escuchar la historia de ellos también, de los tres. Y el sicario sabe que yo siempre lo he apoyado también. Fuerte saludo, gracias también a ti corazón, yo sé que siempre estás al 100 conmigo. Son también mis chiquiados, mija, ¿eh? Son mis chiquiados. Ajá, chiquiados. Gracias, ¡ah! Gracias, ¡qué linda! Muchas gracias. Yo estaba sentidito, yo le iba a dar un besito. No, bien linda. Ella siempre está dándole like a alguien que se conectó. Y muchas gracias, la verdad que es muy lindo. Gracias por el apoyo. La verdad que eso se agradece que nos apoye. Gracias. Sí, a ver, ¿qué es lo que? No lo están mirando, ya, aquí por YouTube también. Está viendo, por YouTube también los tres, aquí los veo clarito los tres. Los tres, entonces yo. Métete por YouTube, métete por la página, por www, por la página oficial de Reversión Musical de aquí de La Farándula. Por el Facebook estamos también por ahí, estamos en vivo. Estamos por el Justin, estamos por el YouTube, estamos por el Facebook, estamos por todas las redes sociales, mija. Ok, Roma Producción. Yo te amo, mi talismán preciosa, te amo. Yo también. Desde paseando. Yo también te amo. También, ¿verdad? Pues sí, eso. El talismán. Los tres, pues eso. ¿Cómo eso? Los quiero, oye, ya. Sí, gracias. A la gente le está gustando el programa que está chido. Eso. Bueno, te mandan saludos de Roma Productions. Ay, Rosita. Te manda saludos. Dile que nos hable al aire. Que nos hable Rosita, dice aquí la güera. Me va a meter una mentada de maíz. Que nos hable, que nos diga eso que está diciendo ahí, aquí por acá, pues, que la escuchemos. Es que ya sabe, ahí está el número, ahí lo puse ahí el número. A mí otra llamada, parece otra llamada más. Vamos a ver quién es. Hola, ¿con quién hablamos? Bueno. Teotihuacán. Hola. Teotihuacán. No les dé pena, contéstenme. Empiezan a entrar las llamadas. Estoy feliz de ver a cuántas llamadas. A ver, desde Argentina lo mandan a saludar. Saludos. Argentina. Argentina. Gracias, muchas gracias, Argentina. Saludos a la gente de Argentina, así es. Mi gente por ahí de Uruguay también los manda a saludar. Uruguay. Eso. Mi raza de Long Beach, California, los manda a saludar. Eso. Y están bien jugando los tres. Pero gracias. Quieren que se paren y que den vueltita. Y eso que no nos han probado, Que se paren y den vueltita, no los quieren ver paraditos, quieren verlos. Que se paren, que se paren. Vueltita, vueltita. A ver, párate. No, me da pena. ¿Te da pena? Pena. No, a ver, José. El vino, vamos por orden de llegada. No. A ver, José, párate. Yo me paro. A ver, vueltita. Mira. Yo soy Elmer Cortés, un gusto, El Cortés, si no es aún amigo de nosotros en Facebook, Elmer Cortés, búsquenos, seamos amiguitos, búsquenos en YouTube, sí, bueno. Suscríbase a YouTube, ahí están nuestros videos de ya desde el año de hace mucho tiempo, no digo. Pero, a ver, José. Desde ya. Y se para José Montes de Oca. Eso. Ya saben, bueno, aquí José Montes de Oca para todos ustedes, muchísimas gracias.
Y bueno, les mando muchos besos, muchos abrazos. ¡Bolita! Las amo a todas, ¿eh? Va la vuelta, va la vuelta. ¡Chiquillo! ¡Ahí sí hay! ¡Ahí sí hay! ¡Llega el otro papucho! A ver si me pongo eco, que está mejor que me quedo muy bajito a mí, ¿no? Dale, 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 dale. Hola, yo soy Alfredo Sicairos. Ahí les va la vueltecita, que ya me la ha aventado, pero bueno, ahí va, ahí va. Oye, es que traigo mucha ropa, pero ahí va, miren, ahí va la vueltecita. Ahí va, ahí va. Oye, como estamos aquí, ¿qué te pasó? Pues ya no estoy comiendo tanta tortilla, güey. Ya no hay mucho. Ya no tomo droga cola, tampoco. Ya no, ya dejaste. ¿Y cómo qué haces ahora? ¿Qué tomas? Pura agüita. Pura agua. Se acabó Navidad, se acabó Año Nuevo, se acabó. O sea, todo se acabó. Las están flacos. También el Hermes está más flaco. Ya, todos están flacos. El Hermes está más gordito, va a costar más chunchito. Y es porque la tele corta un poquito. La tele, sí, la tele la tele. Ahí en YouTube nos vamos a ver. Cachetes. Sí, güey, pues tenemos que ser así, ¿no? Ay, como les iba diciendo. Tenemos que estirar la cara un poquito porque si no vamos a ver. Sí, hay que hablar así. Sí. Bueno, va esta para ustedes, con mucho cariño. A ver, ¿cuál? Ah, esta perra. Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar. Eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es el tiempo. No me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí. Si lleguemos a amarnos, odiarnos. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana quién va a estar aquí. De un café pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pedimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy. No me pidas más de lo que soy. ¡No! Yo no sé mañana. Yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos, odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana quién va a estar aquí. Esta vida es igual que un libro, cada página es un día vivido. No tratemos de correr antes de andar, esta noche estamos vivos, solo este momento es realidad. Mañana, mañana, mañana. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Mañana. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos, odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana. ¿Quién va a estar aquí? ¡Qué bárbaros! ¡Oye! ¡Qué bárbaros! ¡Bárbaro! Estoy con la boca abierta, ¿verdad?
Qué buena te quedó esa rola. ¿Qué opinas? Yo te voy a decir una cosa, no hay mejor disco que el que ellos han creado en este show. De verdad que es un disco en vivo, ¿eh? En vivo, un claro disco sí. En vivo. Eso. En realidad que la gente está súper contenta y con tu programación y está súper contenta con lo que ellos están haciendo. Porque tengo gente, no es fácil ver a tres diferentes géneros, no es fácil ver tener un show en vivo, en gratis y disfrutándolo más que nada. Estoy de verdad, yo bien feliz y bien bendecida con ellos. Son bien humildes. La humildad, la llave del éxito, y la tienen ellos. Gracias. El aplauso fuerte para ustedes. Son tan humildes, de verdad, que se te arrimas, te toman la foto, te autografean, te ganan un disco. Y eso es lo que la gente se siente bien con ellos. Mucha humildad. Por la humildad, por la sencillez que tienen, aparte de que son estrellas, el talento y un buen corazón. Porque ustedes han hablado acerca de sus vivencias. Han hablado acerca del amor, del desamor, tantas cosas, tantas experiencias que han vivido. Sí, yo voy a empezar a hacer una pregunta, ¿me la van a contestar? Vamos viendo, a ver, dale, suéltala. Déjame abro más la ventana para que... Si la pregunta está medio caliente. Yo le quiero preguntar, a él me conté. Ahí vamos. Sí. ¿De qué número calza el bebé? Primero, ahí te va la primera. ¿De qué número calza el bebé? 9. De 9, está patoncito. 9. ¿Está patón, bebé? Es del 9. ¿Sí? ¿Quién lo ve? ¿Quién lo ve? ¿Quién lo ve? A ver, José, tú no me casas. Yo se los dejo a la imaginación. Está matón, ¿verdad? ¿Será un 10? Entre 7 y 8, ¿no? A ver, quiero ver. No, 7, es como 9 también. ¿La tiene? ¿Dónde? Pues de la imaginación, imagínatelo. Imagínatelo. Calcúlale, calcúlale. A ver, tú, Alfredito. ¿Este está bien patón? 11. ¿10? 10 y medio. 10 y medio. Es que le están viendo el número abajo al celular. Ay, perdón. Quítale la etiqueta, güey. No tiene periódico adentro. Tiene un calcetín adentro, ya mire. No es cierto. Mira, tétale, aquí está el dedo. ¿Le voy a hacer el dedo ahí? ¿Doble calcetín? No. Ok, nada más tiene uno. Delgadito porque tengo el pie gordo. O sea, estás de don. Así. El empeine lo tengo así medio... ¿Qué es empeine? Ahora, la bolita de ese. Ya lo tienes a doblado. Así traigo los dedos, mira, güey. ¿Qué pregunta le quisieras hacer a ellos? Una pregunta de muchos casi. Bueno, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuál es su color favorito? Mi color favorito es... Tengo dos favoritos, ¿no? El negro y el azul. Azul... Azul marino... Bueno, bienvenido al club. Azul cielo, azul... Pero el negro... Es el bueno, es el perrón, así como decimos en Sinaloa, es el perrón. El color negro. Sí. ¿Cuál es el color? Si no les quedó claro, es el perrón. Es el perrón otra vez. Ok, otra vez, si no les quedó claro, es el perrón. El perrón. ¿Cómo se dice? El perrón. ¿Ustedes se fían? Como que se pusieran de acuerdo. Llevan de contacto juntos. ¿Y tú, a ver, cuál es tu color? No, la mía ladra. Digo, oh, perdón. Color. Color. ¿Qué pasó? ¿Qué color? Color a vino. Color vino. Color vino. Tinto. Tinto y ya el segundo, el morado. ¿Por qué morado? Morado te pone loco. Morado así como la mochila que ella. No, es lila, ¿no? Es lila. Color uva. Color uva. O sea, a mí me encanta porque hace cuenta cuando entro a un estudio de grabación y tienes ese color como que neutraliza y aparte como que te ayuda a la creatividad. No. O sea, a mí me pasa eso, ¿no? O sea, buen punto. No fumen de esa. No, pero claro que sí, que los colores sí. Te dan ánimo y sentirte diferente. ¿A ti sí. cuál color te gusta? Yo tengo varios, a mí me gusta el negro, que es el color perrón. Y me gusta también el verde, no tan verde, pero me gusta el verde. Eso porque sabemos que es para monocromar, ¿no? Pero me encanta el color verde y el azul y el blanco. La verdad que me encantan muchos colores, yo creo que como tengo 4 favoritos. O sea que tú eres como el arcoíris, ¿no? Me encanta de todo, la verdad que sí. ¿A ti te gusta el rojo, güera? ¿El rojo le gusta? ¿Te gusta el rojo? Eso. A mí me gusta el rojo también. Sí. Bien rojo. Bien rojo le gusta. Rojo sangre. Fuego. Pasión. Es pasión. Sí, a mí también el rojo. ¿Y el negro? ¿El negro cómo es? ¿El negro qué es? ¿Qué? Perrón.
Mira, el rojo combinado con el negro se ve muy perrón. Muy bueno. Sí, pues mira, mira. Gracias. Como él lo trae combinado. El color lila, el color morado también se ve bien. Es que el negro es el que cobija todos los colores. O sea, si te pones una playera morada con un saco negro, se ve bien. Bueno, y es por eso que ahora... Vamos a ir a la segunda parte. Vamos a poner esto y vamos a ir a la segunda parte. Ok, bueno, ya voy a poner la batería porque ya la segunda parte... Sí. Aquí hay conexión, no hay un problema por eso. Yo creo que la gente siga llamándonos, que los salude porque estamos muy... No se siente el tiempo. ¿Tú no has sentido el tiempo? La verdad que no he sentido el tiempo y puedo estar aquí. Yo ando sin comer y ando feliz. Sí, buena. Andas... No sé por qué estoy gordita. Vamos a la recta final, entonces A 42. ¿A qué hora termina el show? A las 9. Ok, vamos a cantar una canción más. Claro. Ponle a las 9:10, nos vamos. Y de aquí vamos a irnos a cenar. ¿No? ¿Vas a cenar? ¿Sí? ¿Sí, Alfredo? Pila también mía. ¿También? Hijo, ten, enchúfale, mira, enchúfate. Por esa, un blanco, mira. Ah, oh, no, un negro por ahí, búscalo. Muy bien, yo me acuerdo de una canción que fue éxito. Yo creo que ustedes la conocen, esta no es mía, pero dice algo así. Un cabello. ¿Cuál? Para él. Procuro olvidar. ¿Qué te le siguiendo la ruta de un pájaro herido, procuro olvidarte, procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos, me enredo en amores, sin ganas, sin fuerzas por ver si me olvido, y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito, procuro olvidarte. Pisando y contando las hojas caídas. ¿Hay otro oído? Procuro olvidarte. Ahí se está conectado. En los lugares, ¿sí? Me equivoqué de los que hicimos. Venga, venga. Me enredo en amores. ¿Sí, sí, de que está cortito, ¿eh? Sin ganas, sin fuerzas, por el sitio olvido. Y al ver nuestra casa tan sola y callada. ¿Sí hay? No sé lo que haría. Lo que haría. Porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo, ¿qué haría por no sentir así, por no vivir así, perdido? Lo que haría, porque estuvieras tú. Porque siguieras tú conmigo, lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdido. Procuro olvidarme, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores, sin ganas, sin fuerzas, por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría. Porque estuviera
Gracias, nos están viendo ahora desde Italia. Yo sé, saludos hasta Italia, muchas gracias. ¿Italia también? Y de Italia también. No, mira, y la gente de España también, que yo sé que me siguen, gracias. Olé. Fuerte abrazo, saludos, muchas gracias. ¿De camarón? ¿De camarón? ¿Quién tiene la cabeza de? No, dijeron paella de camarón, paella. Oh, paella de España, paella, y para mí, para ti. Para ti y para mí. Para mí, para ti, para todos. Algo que le quieres decir a tu, la mera mera petatera, a tu manager. Dale. Mi manager, no, no, es Leti. Leti ha sido una gran pieza aquí en el proyecto José Montes de Oca desde el principio. Ya tenemos años trabajando juntos. ¿Batallado? No, definitivamente sí ha batallado, porque para mí más que un coach, perdón, más que una manager, es un coach también, porque ella se preocupa mucho, por ejemplo, de la vestimenta, se preocupa de por ejemplo, de la, cuando vamos a algún evento, cómo compartir con la atmósfera y todo eso. O sea, es una mujer increíble que siempre está pensando en los alrededores de cómo el artista tiene que encajar en todo eso, inclusive en las entrevistas y todo eso. O sea, estar pendiente de tus cosas. Estar pendiente de todo. Entonces, muchísimas gracias, Leti. Un aplauso para Leti. ¡Vale, Leti! Yo la he visto desde hace muchos años. Y con todo cuando nos hemos cruzado con José en muchos eventos, y yo puedo ver, o sea, yo soy testigo de lo que él dice, ¿no? Así que mi respeto. Sé que esta carrera no es fácil, y qué bueno tener a alguien así, un ángel, que mire por ti, que vele por ti. Sé que, fuerte aplauso, la verdad. Sí, la verdad. Sí. Usted vela por mí, claro que sí. Se desvela por mí. Ahí ando viéndolos en el Facebook. ¡Eso! Oye, en algún lugar, me escribió aquí mi manager, que dice que si le puedo cantar un pedacito de Patán Sin Respeto. Cántale. Que viene en el disco nuevo también. Dale. Se llama Patán Sin Respeto. Vámonos. Viene una canción que va a cantar aquí Alfredo Siqueiros, el Siqueiros. Esto es para los que ya están ardidones, ¿no? Así como que para que sepas, pero aquí está. Dice, que soy un canalla, patán sin respeto, que soy un donadie, que no te merezco, pero yo te juro, por Dios que te quiero, con todita mi alma y con todo respeto, déjame siquiera poder demostrar que todo esto es cierto. Cuando no te miro, qué triste me siento. Siento aquí en el alma que me estoy muriendo. Tengo tantas ganas de robarte un beso. Güera, no me hagas reír, pues. ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué me hace reír, güera? Así. Déjame siquiera poder demostrar que todo esto es cierto. Ande, güerita. Ahí está para Rosita, mi manager, que me la pidió con mucho cariño. Rosita, Valencia. La que les gusta más, dice. ¿Qué onda con Rosita? ¿Por qué no nos ha hablado? Pues no sé, si le dije que marcara. Rosita, márcanos, por favor, al 303-407-420. No está la gente muy floja, ¿qué les pasa? Aquí se le tiene un montón de enviadores y enviadoras. Es que hoy es sábado. El sábado y el cuerpo lo sabe. ¿Dónde apunta el guarache? O dicen. ¿Cómo te está yendo ahorita que llegaste? Muy bien, güera, muy bien. Ya estamos preparando el videoclip nuevo de la canción Ni al Caso, el videoclip nuevo. Y pues esperando la producción ya en físico también, para ya esperar a que salga el disco ya. A ver, hay que mirar esa cosa, hay que festejar, ¿eh? No se hagan, ¿eh? Ábranla. ¿Quién es experto porque para se va a para ahorita el mismo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Hay tiempo, no te preocupes. Bueno. Hay una canción, bueno, nosotros dijimos que íbamos a cantar un par de canciones de rock en español, pero ahorita estamos hablando con José Montero. Con Zambari. Pero lo vamos a hacer en rock, de rock en español, pero le vamos a meter un poquito de banda. India, sí. O sea, van a hacer una campeonatada. Una fusión, vamos a hacer una fusión. Esta canción es una canción muy linda. ¿Y por qué la estamos cantando? Porque esta canción es de Alaska y Dinarama, ni tú ni nadie. Entonces, para estos días de amor y amistad, ¿quién tuvo la culpa? ¿No ella o yo? ¿O tú o yo? ¿O quién? Entonces, ni tú ni nadie. Ni tú ni nadie. Así que, a petición de acá del colega. Así que. Y. Dice. Y dice uno, dice dos, dice seis, dice siete. No, pero aquí yo quiero hacer algo. Yo quiero que esta canción la grabe la muchacha. Estoy grabando ya. ¿Lo puede? Okay, entonces me lo comparte, ¿sí? Ok, bueno, vamos a ver. Porque esta canción es muy bonita, dice. Thank you.
ya verás. Miro el reloj, es mucho más tarde que ayer. Esperaría otra vez, no lo haré, no lo haré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Ni campana suena de mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Atormentarse después, no, pero sobreviviré, se le podré, sobreviviré. Se corre detrás y las palmas. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Saludos Argentina. Bueno, no te vayas, no te... Hola. Desde Argentina están saludando a los muchachos. Saludos desde Argentina. Saludos para Argentina, a todos los hermanos. Argentina, saludos. Cuenta saludos hasta a todas las minas. Luis Enrique, desde por allá Argentina, saludando a estos chamacones, de verdad. Muchas gracias, Luis Enrique. Soy su manager de él, de este muchacho de su banda. Eso. Y están felicitándonos, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Gracias, de la banda Internacional Monterrey de Argentina. Órale, eso. Ahí estamos, ¿cómo ves? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias, Luisito. Están soles. Sigan marcando, de verdad, pues ahí estamos, de verdad. Vámonos, otra más. Sol. Y al nacer no haya que morir. Un silbido cruza el pueblo y se ve un jinete que se marcha con el viento mientras grita que no va a volver. Que llegue hasta aquí y luego.
fuego pretenda salir. Tú eres fuego del atardecer, ante la hierba. Olvidaron construir un hogar donde no queme el sol, y al nacer no haya que morir. Un silbido cruza el pueblo y se ve un jinete que se marcha con el tiempo, mientras grita que no va a volver. En la tierra gris es de otro color, el polvo lo debes a él. Las madres ya no saben llorar, ven a sus hijos partir. La tristeza aquí no tiene lugar, cuando lo triste es vivir. Los madres no saben llorar, ven a sus hijos partir. Na 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 na. ¡Woo! ¡Qué bárbaro! Oyes, ¿no empezaron a grabar ustedes algo? ¿No empezaron a grabar? Deberían de grabar juntos, ¿eh? ¿Algo? Se acoplan re bien, ¿eh? Gracias. Se acoplan muy bien. ¡Qué barbaridad! Los dos. Ah, que bien. Que hace el respeto, nada más, sino no empezaron a grabar algo. México y El Salvador, ¿eh? Sí. No, vamos a hacer algo. Yo pienso que algo que no se ha hecho aquí mucho, yo pienso que es hacer acústicos, pero acústicos con clase, ¿no? Es decir, ¿por qué digo acústicos con clase? Porque José Monteodio, que tiene muchas canciones muy bonitas, y sería bueno hacer algo un acústico, pero lindo, así tranquilito, bonito, ¿no? Mira, creo que agregando lo que acabas de decir, definitivamente sí hay oportunidad, ¿no? Porque este convivio que se hizo ahorita da apertura, por ejemplo, a proponer, ¿no? Porque lo había dicho anteriormente, con Elmer tenemos ya años de conocernos y hemos pisado escenario juntos, pero nunca hemos conversado y es interesante, ¿no? Creo que sí podemos, obviamente estamos hablando aquí de calidad en ambos de ustedes también, entonces creo que más que nada no se ha platicado, ¿no? Creo que hay buenas posibilidades en ambas, tanto de una producción como también de hacer un show en vivo, como dices tú, una bohemia con clase, como dices tú. Eso es una bohemia, estamos haciendo ahorita. Sí, claro. Es una bohemia ahorita, bravo. Pero creo, por ejemplo, lo que Elmer está queriendo decir, llevarlo públicamente, llevarlo a la gente, que la gente disfrute, porque obviamente cuando, no vas a dejar mentir aquí, hermano, por ejemplo, cuando uno está enfrente de la gente y la gente está viendo al artista, porque a mí me pasaba cuando iba a conciertos, es totalmente diferente, es una magia, es una vibra muy, muy padrísimo poder intercambiar eso de artista a la gente y la gente al artista. Uh-huh. O sea, es totalmente un momento muy especial. Entonces, creo que hace falta eso realmente, llevar, por ejemplo, este tipo, más que nada, hablarlo, construir estratégicamente para llevarlo al público. Porque de que hay talento aquí en Los Ángeles, lo hay. Simplemente falta ese eslabón. Hay un eslabón ahí perdido. Lo hemos platicado aquí con Leticia, porque talento hay. Por ejemplo, ahorita aquí no había yo escuchado a mi hermano aquí, cantar, y o sea, tienes muy buen timbre de voz, me encanta. O sea, hay forma de fusionar. Elmer, por iniciativa también, pero no lo hemos hablado. Y llevar algo bien armado, ¿no? Bien armado, exactamente. Eso es lo que me refiero, estratégicamente. Es lo que quiere, ¿no? Algo bueno. O lo que tú le tienes que dar al público es algo pues bien hecho, porque pues muchas veces gente que dice, no, pues voy a ir a cantar solamente, pero también hay que tomar en cuenta que muchas veces ellos sacrifican
muchas cosas por ir a ver a cantar a alguien. Igual no ganan mucho, pero dicen, pues voy a apartar esto porque quiero ir a ver cantar a alguien. Claro. Y entonces, creo que ellos, ese sacrificio que hacen, merecen de un buen show, algo bien planificado. Así bien armadito para que ellos digan, bueno, pues sí valió la pena lo que sacrifiqué, ¿no? De mi cheque o... Más que nada, como algo. Se le llama a los dúos, ¿no? Así es. Estoy emocionado. Podemos hacer algo. Ahorita yo estoy incursionando en lo que es la banda, porque a mí la gente me ha pedido banda desde hace 3-4 años por el tipo de canciones que yo escribo, que son románticas. Entonces, entonces por eso Set de ti. Sí, la balada banda está fuerte ahorita. Entonces, mi canción está sonando ahorita en Centroamérica, gracias a Dios, Set de ti. Espero que seamos amigos en Facebook, perfecto. Y a ver qué podemos hacer los tres. Uh-huh. A ver si podemos hacer algo bonito, porque las canciones son bonitas. Festejo por el día del amor. Con sus cantantes muy, aquí lo te digo. No quieren dar consejo. Sí, porque los llegué a escuchar a los tres cantar juntos, okay. Y en realidad, aunque ustedes dos se acoplan un poquito a la música que están tocando, su género de él es un poquito afuera, pero sin embargo hicieron una buena fusión los tres. Gracias. Felicidades. Muchas gracias. Eso aquí estoy hablando de verdad, ¿cómo te la estás pasando tú? Súper divertido, gracias. ¿Te gusta estar conmigo? Claro que sí, gracias por haberme invitado. ¿Te gusta? Dime la verdad. Fírmale aquí, bro. No, pues muchísimas gracias. Obviamente sabemos que pues todo lo que empieza termina y más que nada... ¡Ya! Pues, ¿se acabó? ¡Ya, vamos! ¡Ya, nos vamos! Muchas gracias. ¿A dónde gracias, vas a ir? A toda la gente que nos permitió llegar a sus corazones, muchísimas gracias. A todas las partes del mundo que nos escucharon, muchas gracias. De parte de José Montes de Oca, realmente les mando muchos besos y abrazos. Y espero que esta no sea ni la primera ni la última vez. Vamos a estar en pláticas aquí, vamos a ver qué podemos... fusionar y armar. Claro que sí. Pero no, Betty, muchísimas gracias. Pues. Nos van a saludar por donde quieran, gracias, gente en Chicago, de Dallas, Texas, gracias. De Egipto, de Ecuador. Mi es de Argentina que está escuchando todo el programa, que está buenísimo. ¿Ya todo el mundo quiere venir? Eso es bueno porque estamos haciendo algo que la gente... O sea, son padrinos de este programa. Muchas gracias. O sea, tengo que decirles, Nino y ustedes. Ahora vamos a cenar. Terminando. Los quiero muchísimo. Vamos a ir a cenar, nos vamos a ir de aquí. Ya no sé, ahora tú mandas. Tú eres la dueña. ¿Dónde vamos a ir a cenar? ¡Producción paga! ¡Yeah! Tú eres la dueña y señora. ¡Producción paga! Muchas gracias. ¿A dónde? Bueno, antes de irnos, si me permiten, José Montes de Oca lo pueden encontrar por medio de Facebook, de Oca73, en YouTube, José Montes de Oca, en Twitter, José Montes de Oca, también en SoundCloud para aquellos que tengan la aplicación. ¿Y tu pajarito? También, pues Twitter. ¿Lo usas? Pajarito, sí, bastante. Lo dejo cansadito. Y también tenemos el disco en iTunes y en CD Baby para que, pues, como hablamos anteriormente al principio del segmento, apoyen comprando aunque sea un solo tema, apoyen en lo que se pueda, porque ustedes marcan también la diferencia en lo que viene siendo la carrera del artista. Así es. Que se hace con mucho amor, número uno, y también con mucho sacrificio. Y pasión. Pues y pasión, definitivamente. Entonces, ahí está, José Montes de Oca para ustedes. Ahí está, compadre. Bueno, ahí. ¿Usted, compadre? Por favor, bueno. Mi chiquiado, los quiero un montón, ¿no? El Cortés. Déjalo, voy a abrazar, antes que se sabe la cosa. Pero bueno, él me corta de su servidor. Bueno, yo sí lanzo el comercial, la verdad que tal y como lo dijo José Montes de Oca. Yo les estoy mostrando acá lo que es mi libro. Acabo de terminar mi libro que me tardó 9 años. 9 años en terminar este libro. Esto habla de mi carrera desde cuando empecé, de mis días de menudo, como yo le decía, mis días de querer ser un timbiriche, New Kids on the Block, alcanzar una estrella, exacto, Magneto, y toda esta gente, Betty Sánchez, no, Betty, así es, Betty, y nada, este es mi libro, apenas salió, y mis discos, al igual que José, búsquenlo a José, busquen a Alfredo también, él está en iTunes, Amazon, CD Baby, ajá, y en todas las plataformas digitales, así que gracias a ti por todo el apoyo. Son mis consentidos, los quiero muchísimo, gracias. Muchas gracias. No me mojé mi... Me tengo que agachar. Yo lo hago usted tranquila. Muchas gracias. Síganos en Facebook, Twitter, Elmer Cortés, El Cortés Music, Instagram, ok, síganos, hágase nuestro amigo, y nada, gracias.
por la entrevista, Vena. Gracias, gracias. Hola. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de saber más, hacerles saber a la gente qué es lo que ustedes traen para la gente, la música, los temas. Gracias. Y ya saben que esta es su casa. Bienvenidos nuevamente para otra entrevista, para un nuevo tema. Y así que yo los felicito por todo el esfuerzo que han hecho. En verdad que se lo merecen. En verdad que esa noche y siempre ustedes serán los estrellas. ¡Quedó tierna! Más de tres horas acá se nos pasaron. ¡Qué bárbaro! Yo estoy feliz. Así que nos despedimos. Bueno, de mi parte, su servidor Elmer Cortés. Nos despedimos. Gracias. Gracias. Por el apoyo. Bendiciones. Sigan, Alfredo Sicairo, síganlo, José Monte de Oca, su servidor Elmer Cortés, bendiciones, bye. Los quiero muchísimo, Dios mío, gracias por ser mis amigos, los adoro, mis chiquiados. Te queremos, güera, te queremos. Los amo, de verdad, gracias al señorón, don Gabriel, el amor de él.